Bienvenido, bienvenida a este nuevo video de un libro por semana. Hoy empezaré a hablarte del Código de la Mente Extraordinaria de Vishen Lakhiani. Él es un ingeniero informático que revolucionó su vida, empezó a dedicarse a la meditación, al desarrollo personal y fundó una de las empresas más importantes de desarrollo personal a nivel mundial. Esta empresa es una empresa digital, se llama Mindvalley. En la que puedes encontrar muchísimas formaciones de alto impacto, de alto valor sobre varios sectores del desarrollo personal. Este libro me ha gustado muchísimo. En este vídeo te voy a hablar un poco del jugo, de qué se habla en él, para luego en los siguientes vídeos ir a analizar más detalladamente cada punto clave. Según el autor, todos vivimos según un código en nuestro cerebro. Este código hace que vivamos de una forma o de otra, que alcancemos un resultado o otro. Y como todo código, como buen ingeniero informático que es, nos dice que todos tenemos la capacidad de hackear este código. Dicho de otra manera, para cambiar nuestras verdades interiores y entonces poder cambiar nuestra realidad. Para poder cambiare este código o utilizzare il codice mejor para, entre comillas, reprogrammare nostra mente e nostra realtà, hay que passare attraverso de quattro niveles. Según el autor, cada uno de nosotros está viviendo en uno de estos niveles. El nivel más bajo, es decir, el punto de partida, es el nivel 1, que es vivir en el espacio cultural. Es decir, vivir condicionados por una serie de creencias, de convicciones, de hábitos, de pensamientos automáticos que no hemos elegido nosotros, sino que hemos sido impregnados desde nuestro nacimiento según donde hemos nacido y vivido. Es el punto número uno. El segundo nivel, el punto número dos de esta escalada hacia el cambio total de este código, es el despertar. Es decir, el tomar conciencia de todas estas reglas de ese espacio cultural en la que nos hemos desarrollado y realmente elegir las que nos sirven para desarrollarnos, las que nos sirven para sacar nuestro potencial, las que nos sirven para ser felices. Cuando pasemos del nivel 2 al nivel 3, entonces empieza la fase de reprogramación de nuestro mundo, de nuestras realidades interiores. Y el autor dice que, y esto realmente es así, que nuestra realidad exterior no es nada más que una consecuencia de nuestras realidades interiores, de nuestra forma de ver el mundo y de ver la realidad, porque esto determina che attuemos de una forma affin e concorde con questa realtà interna che tenemos. E ya luego se passa all'ultimo livello, il livello 4, donde realmente vamos a dejar una huella en nuestro mundo exterior. Entonces, desde la reprogramación interior hasta un cambio exterior en el mundo, donde vamos a aportar algo concreto, y esto hace que podamos transformarnos en personas extraordinarias. En el siguiente vídeo te hablaré de cada uno de estos cuatro puntos para que puedas hacer tuyas las ideas clave que pueden servirte realmente para hacer un trabajo interior. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!